Bueno, ya tenemos la comunicación con RPTV, esta agencia de noticias RPTV. Les saludamos desde nuestros estudios de Auxiliadora 106.4. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la información de este Panorama Nacional el día de hoy. ¡Comenzamos! La Contraloría imputó responsabilidad fiscal al senador electo Didier Lobo Chinchilla, Edgar Ramos. El detrimento patrimonial del que es señalado el senador es por 2.914 millones de pesos. Se encontró que en diciembre del 2012 se suscribió con la firma Unión Temporal Servicios Nutricionales un contrato para adquirir víveres como harina, lenteja, frijol, pasta, aceite, entre otros. El contrato habría sido financiado con recursos de regalía. De esta manera, la cuantía total de la imputación de responsabilidad proferida por la Contraloría asciende a 4.377 millones de pesos.